Se apagan todas las luces de sala y se empieza a abrir el telón. Y bueno, pues entre sombras se vislumbra ese humo. Se escuchan truenos. En principio, magnífica la puesta en escena, ¿eh? Ajá. Son verdaderas arpías, ¿eh? Bueno, pues teníais razón con aquello de... ¿Quién dijo algo de los griegos? Es un personaje de la mitología griega. Y entonces en el escenario podemos ver pues trozos de columnas que con estilo griego y además con el dios Zeus allí detrás sentado, ¿no? Muy bien. El tipo también, ¿no? Muy conseguido. Sí. Bueno, con esas alas negras, ¿verdad? Y la presentación con ese humo que ha llenado completamente el escenario. Es como un tipo de ángel caído griego, ¿no? Sí. Sí, porque... Es el resumen. Más claro imposible. Sí, ellos lo han explicado muy clarito en la presentación. Vienen aquí para hacer justicia. Tengo una envidia de los pelos de las chavalas. Envidia de pelo, ¿no? Sí, porque es que todas tienen que llevar peluca aquello. ¿Peluca? ¡Qué cantidad de pelo! Mi comparsa está de estreno, ganas y...
Bonito paso doble en este primero. Un repaso a todos los autores carnavaleros que están ahora mismo en Dique Seco. Así es, y luego eso, que luego las pamplinas se olvidan con una copa en la cantina, donde todos nos ponemos a hablar de carnaval y a disfrutar de ese ratito tan bueno, ¿no? Bueno, ella han dado rienda suelta a sus sentimientos de estar ahí un año más con su disfraz, cantándole, en fin, todas estas cositas van unidas, ¿no? Todas las cositas del carnaval. Y se agradece, ¿verdad, Marcelo? Se agradece una comparsa femenina en Conejo. Y no tienen ni una peluca, los pelos son naturales. Los pelos son naturales. Sí, ¿eh? Hombre, Juan. Escardado, pero son escardado. Naturales. No, pero natural no puede ser, tío. Son muchos pelos, guillo. Es que tú tienes tampoco, Juan. Bueno, a lo mejor esto. Buen paso doble, ¿eh? Muy buen paso doble, sí, señor. Crítico paso doble con la localidad, ¿no? Uh-huh. Reivindicando ahí, pues, bueno. Hombre, hay una verdad que es que el tema del turismo levanta pasiones si tú quieres. Claro, bueno, y la tristeza del pueblo en noviembre, diciembre y enero que... Se hace notar bastante. Un repaso muy certero desde enero a diciembre de lo que es la localidad, ¿verdad? Claro. De cómo la vivimos, ¿no? La fiesta la han dicho todas, ¿eh? Fiesta, sí. Todo el mundo ardeillo de cuando son las fiestas aquí. No se ha quedado ni una, ¿sí? Claro. Bueno, pues ya están animadas y están en su tipo, ¿eh? Y la verdad es que están muy, muy bien este año, ¿no, Ambrosio? Sí, manteniendo el nivel del año pasado, que ofrecieron también una muy buena comparsa. La verdad es que está muy conseguido el tipo este año, ¿eh? Hay que decir que el forillo también les ayuda a completar lo que es la estampa que presentan este año, esa estampa de arpía. Y bueno, pues yo lo decía, que es un ser mitológico en el cual es la mitad buitre y la mitad mujer. Manolo, cierra los ojos y dime de qué se disfraza una mujer en carnaval. De arpía.
Cierra los ojos y dime de qué va. Bueno, dos grandes pasodobles que han presentado, ¿eh? Dos grandes pasodobles. Y vamos con los cuplés. Bueno, pues sigue la interacción con el público. Está dando el negro, ¿eh? No vea el negro, que es el protagonista de muchas de las comparsas y chirigotas de este año, ¿eh? Sí, 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 sí. El negro del guasa. La ha llegado a todo el mundo, ¿eh? Que yo, ese guasa. Realmente... ¿No te ha llegado a ti, Juan? No, que realmente yo no tengo envidia del negro, ¿eh? No, pero bueno, la verdad es que sí. Tú tienes envidia de pelo, pero de no pelo, del otro. Bueno, pues de nuevo sale, bueno, hay que decir que ha habido cameos. Pues cameos. Cameos y bueno, en el primer couple que hacía referencia a la Virgen del Carmen, a ese incidente que la policía se presentó en la playa este año. Sí. Y bueno, pues ha salido uno vestido de policía, como es natural. Y ha salido también la abuela. Que es perico también, muy carnavalero. Perico, muy carnavalero, totalmente carnavalero. Y en el segundo cuplé ha hecho presencia el negro del guasa. Y por supuesto ha hecho presencia el negro del guasa con el mandado por fuera, además. Como tiene que ser. Si no sería el negro del guasa, si no sería el negro, ya está.
tirar del labio. Yo mi mujer decía, hoy, 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 eso no será verdad, ¿no? Eso, siempre eso no, nos quedará eso la duda. Decía, eso no puede ser verdad. Bueno, Juan, le pasa como al chiquillo que vio el borrico, dice, la madre ese borrico, papá dice que está enfermo, y dice, la madre, más quisiera tu padre tener la salud que tiene el borrico. Pues igual. Más allá de la miseria de lo terrenal, donde habita la riqueza de lo espiritual, donde los dioses manejan a su voluntad, y allí es donde vengo yo, a este mundo en decadencia anclado en la ambición. Despachados de opulencia y sin corazón, ya no habrá piedad, clemencia, indulto ni perdón. Ahora les toca pagar. Sabrán lo que siente el resto de la gente siendo clavo por ganarse el pan. Lanzaré mi vuelo sobre su dinero, nada les voy a dejar. Solo una migaja si se lo trabaja para que puedan vivir. Y así de otra vía esta mala arpía les enseñará a sufrir. Voy a terminar con tiranos de usurero que han hecho olvidar la justicia y la igualdad. Tan repleta de riqueza que estaba.
Bueno, pues esa gran ovación que... Esa gran ovación que tiene lugar. El público de pie aplaudiendo la actuación de la comparsa, que han dejado una muy buena actuación en el escenario del Gran Teatro Moreno.